Buenos días a todos, a todas quienes están acá. Muchas gracias por estar presentes y a quienes están eh, mirando. Esta conferencia de prensa fue convocada ayer a la tarde con un objetivo muy importante, que es el objetivo eh, que tenemos siempre, que es informar en relación a ejes claves como son la llegada de las vacunas, los avances en la producción nacional, en la participación de Argentina en la cadena de producción de vacunas. Los avances en relación a las coberturas de vacunación y la situación epidemiológica de nuestro país no nos van a correr un segundo de ese eje, un centímetro de ese eje que es vacunar y bajar los casos y además vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias para este gobierno, para nuestro presidente. Eh, la salud es prioritaria y necesitamos poder saltar esta grieta en relación al uso político que está teniendo la pandemia y la vacunación. Así que vamos a contarles que tenemos vuelos con llegadas de vacunas, que eh, salió en la madrugada un vuelo de, Moscú, perdón, de Argentina hacia Moscú, que va a traer seguramente mañana, estará llegando, con 800.000 dosis de componente 1. Tenemos un segundo vuelo que tenemos que confirmar la salida esta misma semana, que va a traer eh, 100.000 dosis de componente 1. Y nos han confirmado en el día de ayer, eh, desde el Instituto Gamaleya, desde la Federación Rusa, que vamos a contar con 400.000 dosis del componente 2. Es 1,3 millones de dosis de la Federación Rusa que están llegando y se están sumando esta semana a la eh, campaña de vacunación. Nos confirmó también AstraZeneca, a través del convenio bilateral de las vacunas que se producen entre Argentina y México, esta partida de 900.000 dosis que viene en esta oportunidad de Estados Unidos, que está llegando el lunes 7 de junio a las 8.50 de la mañana. Con esto, nosotros contábamos hasta, contamos hasta hoy con 17.632.000 dosis de vacuna. Luego, de estas recepciones vamos a llegar casi a los 20 millones 19.832.000. Millones mil. Estamos también trabajando en el anuncio que hicieron nuestro eh, presidente junto con el presidente de México en adelantar un lote de eh, las vacunas producidas entre Argentina y México de la planta de LioMont, que son 811.000 dosis que nos adelantarían. Estamos viendo si esta semana o la próxima. Con esto, Argentina superará las 20 millones de dosis. Son 20.643.000 dosis. En relación a lo que significa la llegada de vacunas, tenemos también, por supuesto, la expectativa de lo que es junio. 3.5 millones de dosis de nuestro convenio bilateral con Astra están planificadas para llegar en junio y seguir recibiendo lotes del de, eh, Instituto Amaleya de la Federación Rusa, y también en avanzar con el contrato con la República Popular de China, con Sinofarm, para recibir 2 millones de dosis en junio y 4 millones de dosis en julio, cuando eso esté confirmado y tengamos más eh, precisión en las fechas, también lo vamos a compartir. La otra noticia que... Eh, queremos dar, es una muy buena noticia. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes. Son tres lotes consecutivos del componente 1, tres lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik B y también podamos acelerar la llegada de esas vacunas a nuestro país. En relación al avance de la vacunación, Inmenso es el esfuerzo que se está haciendo el área técnica del Ministerio de Salud de la Nación para la recepción, acondicionamiento y envío de las vacunas que van llegando. Entre hoy y mañana están llegando 2.1 millón de dosis, millones de dosis a las 24 jurisdicciones para continuar con la vacunación. Y en eso también tenemos noticias importantes para compartir en relación a las coberturas de vacunación por grupo. Las coberturas en mayores de 60 años es de. 82.5%, el 82.5% de las personas mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, y cuando lo desagregamos por grupo de edad, las personas entre 60 y 69 años, 83% recibieron al menos una dosis, entre 70 y 79 años, 86.5% recibieron al menos una dosis, y más de 80 años, el 78% recibieron al menos una dosis. Eso es muy importante y eso ya se está viendo como impacto beneficioso en la mortalidad, en la proporción de las personas eh, que, que fallecen, está disminuyendo los menores, de, perdón, los mayores de 60 años, ahora lo vamos a compartir también. En relación a las dosis distribuidas, son 15.373.890 y al total de aplicaciones en Argentina ha superado los 12 millones, casi 13 millones, 12.801.115. 9.900.195 personas recibieron una dosis y casi 2.855.000 completaron su esquema de vacunación. En una pregunta que es muy, muy frecuente es: ¿cuál es el máximo de dosis que se pueden aplicar en Argentina? Y en el día de ayer se batió un récord. Se, cumplió, se aplicaron 304.000 dosis de vacuna y de esas 304.000 se iniciaron 250.835 esquemas de vacunación. Esas son las aplicaciones registradas, eso en el monitor se va actualizando, pero a hoy a la mañana tenemos registradas 304.000 aplicaciones en el día de ayer y 250.835 primeras dosis. Para ver cómo seguimos con la campaña de vacunación, atento este altísimo porcentaje de cobertura de la población objetivo y atenta que la vacunación es voluntaria, vamos a seguir intensificando en las jurisdicciones, eso está avanzando muchísimo, las personas entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo. Y en el día de hoy, a las 2 de la tarde, tenemos eh, nuestra reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que tiene reuniones muy, muy seguidas, extraordinarias este año. Para analizar justamente cómo se continúa en relación a este plan, eh, viendo y analizando también eh, el, los grupos que, una vez cubierta esta población priorizada, tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, seguramente, por supuesto, como venimos diciendo hasta ahora, por edad y también por riesgo de exposición. Con el descenso de la letalidad en las personas mayores de 60 años, el siguiente grupo de mayor riesgo de mortalidad son las personas entre 50 y 59 años, desagregadas primero entre 55 y 59 años y luego entre 50 y 54 años y así sucesivamente, siempre priorizando las personas entre 18 y 59 años que tienen condiciones de riesgo. Por lo tanto, seguramente esta tarde vamos a poder avanzar porque mañana tenemos también la segunda parte del Consejo Federal de Salud donde se están generando estos consensos en relación a los próximos pasos a seguir. Para el fin de esta semana vamos a poder también comentar en relación a esa situación. Cuando hablamos de la situación epidemiológica, cuando hablamos del seguimiento, del número de casos, vemos que eh, el... El número de casos entre la semana 19 y 20, nosotros ahora estamos terminando, terminamos la semana 21, el, la, la semana pasada, entre la 19 y la 20 hubo un aumento del 31% el número de casos y en esta semana... Eh, que, que terminó la semana 21, vimos que ese aumento se detuvo y que tenemos una disminución del 8% de los casos. O sea que eh, dejaron de crecer los casos y hubo una disminución del 8%. Tenemos un eh, 200.640 200, casos la semana 21 y 183.644 casos en la semana 21. Sigue alto el número de casos, necesitamos que desciendan más y más rápido. Tenemos un promedio diario por fecha de inicio de síntomas de 26.236 casos y tenemos una diferencia importante en las diferentes jurisdicciones. Hay algunas jurisdicciones donde se ha detenido el aumento, otras donde está bajando y otras donde todavía tenemos un aumento importante del número de casos, pero a nivel país hemos logrado detener el aumento, este, pero necesitamos realmente profundizarlos. De los 18 aglomerados urbanos más de más de 300.000 habitantes, hay 14 que tienen una incidencia de más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso significa que están en situación de alarma epidemiológica tenemos eh, realmente que disminuir el número de casos porque el número de fallecidos, el número absoluto de fallecidos, acompaña siempre el número de casos, aunque estemos bajando la letalidad. Tenemos datos interesantes en relación a la letalidad cuando comparamos 2020 y 2021. Las personas fallecidas en el año 2020, la letalidad fue de 2.8. Y en lo que va de 2021 es de 1.4, tenemos un descenso de la letalidad muy importante: 3.2 en varones, 1.7 este año, 2.3 en mujeres, 1.2 este año. La letalidad en menores de 60 años el año pasado fue 0.6% y este año es de 0.4%. Y la letalidad de mayores de 60 años fue de 15.9% y este año es de 8.4%. El 83% de los fallecidos durante 2020 tenían más de 60 años y mientras que el 78% de los fallecidos este año tienen más de 60 años eh, y el promedio de edad del año pasado fue 72 años y a lo que va de este año es de 70 años. El mensaje... Más importante es que estamos viendo un descenso en la edad de las personas internadas y fallecidas en la mediana, pero la mayoría de las personas que siguen teniendo impacto en la mortalidad son los mayores de 60 años y esto se ve este descenso gracias a la vacunación. Lo que tenemos que hacer para disminuir la cantidad de muertes es disminuir la cantidad de casos. En relación con la atención del sistema de salud, tenemos... Eh, Todavía una tensión importante. Tenemos eh, 20 provincias con más de 70% de ocupación del sistema de salud y tenemos 14% con más de 80% del sistema de salud. Y tenemos el número más alto desde lo que va de la pandemia de personas internadas en terapia intensiva con el diagnóstico de COVID-19, que son 7.417 personas. Esto es eh, importante transmitir el mensaje que transmitimos siempre, necesitamos disminuir el número de casos para tener menos personas internadas, para tener menos mortalidad. El número de casos se acompaña del número de fallecidos. Tenemos menos letalidad, pero el número absoluto es alto porque tenemos un número muy importante de casos. En relación eh, con los trascendidos en los medios de comunicación sobre eh, el rechazo de Argentina a la vacuna de Pfizer, eh, en el mecanismo COVAX, la verdad es que fue muy sorpresivo eh, el malentendido, digamos, en relación a esa situación, porque tiene dos motivos. O realmente no estar al tanto y no entender la complejidad que tiene el mecanismo COVAX, o realmente desinformar y generar más preocupación y más angustia a la que ya hay en Argentina y en el mundo en relación a la pandemia y al acceso a las vacunas. Santiago Cornejo, que es el contacto, la referencia en relación al um, mecanismo COVAX con Argentina, eh, ha hecho, un, me ha enviado un mail hoy a la mañana eh, que se los voy a leer para directamente, él sabe que nosotros vamos a compartir este mail, yo hablé... Con él a la mañana, ustedes saben, él está en Ginebra. En Ginebra el horario cuando, cuando todo esto sucedió anoche eh, era de madrugada, así que desde bien temprano hoy a la mañana estamos en contacto con el mecanismo COVAX, que ya ha publicado en su web una aclaración pertinente y personalmente Santiago Cornejo ha enviado un mail que dice aclaración sobre mis palabras. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral. Por lo tanto, cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta utilicé la traducción de los términos de nuestro acuerdo legal con los países, que llamamos opt-in, opt-out, que es opción adentro, opción afuera, window, que es ventana, es por eso que van a escuchar... Muchas veces la primera ventana, la segunda ventana, ellos tienen este término que es opt-in, opt-out window, y la traducción de ese término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX. Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina, no entré en detalle de esta transacción, que bien sabes es muy compleja. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con nuestros requisitos, sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral. En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar la pandemia. Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo en mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas COVID. De mi mayor consideración, Santiago Cornejo, que es el director del de, eh, mecanismo COVAX eh, representando a la Alianza Gavi. Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucho una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer... Esto en este momento. Realmente es una situación grave y realmente no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el Gobierno de Argentina en relación a la salud de la población. Siempre hemos dicho, las dificultades, las, los problemas y las dificultades en el acceso, esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. ¿Mm? Me acompañan Carlos Giovaccini del de área de epidemiología, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias. Y la hemos invitado a la licenciada Carla Moretti, que es eh, la directora nacional de internacionales y es quien tiene el contacto con el mecanismo COVAX por cualquier duda específica que quieran comentarnos. Muchas gracias. Esperamos las preguntas. Eh, buen día, ministra Cristian Varela de Radio Nacional. Eh, usted habló de grieta, uso político, que bajen la intensidad de los partidos políticos frente a la vacunación. ¿Cómo impacta la, la difusión de, esta, de este tipo de información en el imaginario colectivo eh, y en la eficacia de la vacunación? Eh, y si para ustedes ya es un caso cerrado este. No, nos gustaría que sea un caso cerrado, pero la verdad es que ya a esta altura creemos que va a seguir sucediendo. Lo que nosotros necesitamos también transmitirle a la oposición es que todo el tiempo que estuvimos trabajando... Con Covax y con todos nuestros equipos para desmentir esta barbaridad, lo perdimos de seguir trabajando para acelerar la llegada de vacunas a Argentina, para llegar a más acuerdos, tanto nosotros como Covax para poder proveer vacunas a toda la región. Entonces llega un momento en el cual hay que decir las cosas como son realmente y eh, explicarle a la población que realmente. Está cansada, realmente está angustiada, realmente tiene mucha incertidumbre y lo único que hace en estas situaciones es eh, agregar eh, enojo, angustia e incertidumbre. Entonces, nosotros, por supuesto que esto está por cerrado porque lo acaba de mandar la persona que hizo la, la, el, el, el Zoom, lo acaba de publicar el mecanismo COVAX en su... Eh, página web, pero lamentablemente el daño está hecho porque quien lo escuchó ayer, quien se enojó ayer, por ahí no escucha esto. Entonces el problema es ese, el problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Así que nosotros esto está cerradísimo, no hay ninguna duda pero por eso digo, no nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo y vamos a aclarar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. ¿Qué tal? Buenos días, ministra Lara Sainz de la Red 92 de La Plata. Usted mencionó en su conferencia varios acuerdos por vacunas. Digo, preguntarle, por un lado, si continúan las negociaciones con Pfizer más allá de esto que ocurrió. Y, por otro lado, si hay negociaciones abiertas con la alemana Curevac, que está haciendo parte de su fase 3 con voluntarios en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Si hay negociaciones con ellos y si el fase 3 que se está realizando en la Argentina podría implicar alguna prioridad a la hora de firmar contratos. Gracias. Por el final, digamos, eh, Argentina tiene una trayectoria altísima en todo lo que es investigación clínica y es parte de muchísimos ensayos clínicos, siempre, no solo de las vacunas candidatas contra la COVID-19, por lo tanto, eh, desarrollar los ensayos clínicos no genera una condición de acceso, sí, Digamos, son cosas independientes. Por supuesto que siempre se inicia más precozmente el contacto con los laboratorios y se este, tiene un, una información de primera mano, así que. Por lo general, digamos, y lo que tratamos siempre de hacer es de acceder a, a esa prioridad. Estamos en contacto con el laboratorio, con ese laboratorio, con Cancino, con Janssen, con Moderna, eh, con Barat, que es de India, para seguir trabajando. Y, y sí, estamos, estamos en, en, en conocimiento, en contacto, recibiendo la información del, de los diseños de los ensayos clínicos, del fase 1 y del fase 2, y, y trabajando siempre por más y mejores opciones para tener vacunas en Argentina. Buenos días, ministra. Marcelo de Leo, Radio La Red. Tenía, como muchos colegas, preguntas previas, algunas relacionadas a, a lo que dice este comunicado de Santiago Cornejo, de los términos de indemnización y responsabilidad en la negociación del fabricante, en la negociación con Pfizer. Y, en ese sentido, preguntarle si el Ministerio de Salud avanza o intenta avanzar con esta empresa eh, para los grupos que no están abarcados con las otras vacunas, más específicamente si están trabajando en una vacuna Pfizer para menores de 18 años. Pero salgo de esa pregunta, si usted quiere me la responde y si no, no. Pero la veo visiblemente emocionada. Cuando usted habla de angustia, ¿la angustia la tiene usted? La veo hace muchas veces que tuvimos muchas conferencias. Nunca la vi al borde del llanto como en esta conferencia. ¿Qué le pasó a usted? Eh, empiezo... Por la primera parte, en relación a COVAX, hay una cosa que yo no dije que, que, que es eh, importante: que es que lo que esperaba Argentina también del mecanismo COVAX es tener algún beneficio eh, que no sea, digamos, un beneficio adicional a las negociaciones bilaterales. Argentina y Pfizer intentaron llegar a un acuerdo y eso no se logró por eh, indemnidad, negligencia, y eso, eh, digamos, nuestro país. Entró a la primera ventana y llegó hasta el final de la segunda ventana esperando que el beneficio de participar de, uno, de un mecanismo multilateral tan relevante pueda hacer que este, se, se tengan menores requisitos y se pueda acceder hasta, digamos, a, a las vacunas de Pfizer. Argentina intentó comprar la vacuna de Pfizer por mecanismo bilateral y por el mecanismo COVAX, y se encontró con el mismo obstáculo en los dos eh, momentos. Entonces, eh, eso es muy importante. Uno de los motivos por los cuales Argentina sigue interesada por por la vacuna de Pfizer es justamente que es una vacuna muy interesante para aplicar entre los 12 y los 18 años y es una de las primeras vacunas, si bien seguramente va a haber más vacunas, es una eh, mirada y una estrategia que le interesa mucho a nuestro país. Y el, lo otro te lo contesto desde lo personal, la verdad que yo soy trabajadora de salud, yo sé lo que están viviendo en cada provincia, yo recorrí cada provincia, yo sé el trabajo que están haciendo los profesionales de salud, los vacunadores, las vacunadoras, los terapeutas, los promotores de salud, y me lo dicen y ven con muchísima angustia lo que, lo que se está viendo, es como si fuera una película paralela, como si no se viera lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los hospitales, en los vacunatorios, y se generan estas situaciones que le hacen muy mal a la gente. En el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Entonces la verdad que me enoja, la verdad que me angustia y la verdad que me da mucha impotencia. Por eso estamos hoy acá diciendo esto como lo estamos diciendo y lo que estamos haciendo es interpelar a la población para que pueda trabajar en eso, tomarse dos minutos para ver si lo que está escuchando, de cualquier lado, ¿eh? de cualquier lado, si lo que está escuchando tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué país va a decir que no a una vacuna? Es simplemente eso, sentido común. Es lo único que tenemos que tratar de que prime ahora. Última pregunta. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Eh, ministra, en el comunicado de prensa que divulgó anoche el Ministerio, informa que la Argentina no puede elegir vacunas del mecanismo COVAX. Eh, precisamente dice que el formato de compra opcional no garantiza poder elegir proveedores. Sin embargo, hay una respuesta a su propio Ministerio. En un pedido de acceso a la información que hizo el colega Bruno Yácono en TN, cuya respuesta es, Leo, la República Argentina puede seleccionar el tipo de vacuna dentro del catálogo de disponibilidad ofrecido por COVAX a la fecha, Argentina ha optado inicialmente por las dosis de la vacuna AstraZeneca. La pregunta es: ¿quién dice la verdad? ¿Lo dice el documento legal que firmó su propio ministerio o bien el comunicado de anoche? Gracias dos, porque vos estás buscando un detalle mínimo a una cosa enorme. Entonces, Argentina lo que hizo fue optar por todas las opciones y logró avanzar con AstraZeneca y no con Pfizer por esa situación bilateral. Lo que pasa con los pedidos de información también, y eso es algo que el Ministerio va a hacer, es publicarlos, porque los pedidos de información que se reciben son muchísimos con buena voluntad y con buena eh, intención de recibir información y muchísimos para que pase esto, para que en un pedido de información se diga 1.1, en el otro se diga 1.2 y se salga a decir por qué no se dijo lo mismo. Eso es otro tema que es muy sensible y muy relevante, con la transparencia y la eh, actitud que tiene el Estado Nacional de informar en el marco de una situación bien compleja que tiene un marco de confidencialidad que no es que elegimos nosotros. A nosotros nos encantaría poder explicar todo porque resolvería muchísimos problemas. Lo vieron con la vacuna Sputnik B. Nosotros estuvimos meses sosteniendo la confidencialidad y soportando que se diga cualquier barbaridad de la vacuna, ni siquiera. Te hablo de nosotros, de la vacuna, impactando en la confianza de la población. Entonces, cada cosa que se pone en duda, sin fundamento, impacta en la confianza de la población. Que haya una persona que elija no vacunarse por esto es un problema grave, es un problema grave. Entonces, necesitamos, no elegimos AstraZeneca, pudimos firmar el contrato de AstraZeneca y no el de Pfizer, por lo que acabo de explicar. Entonces, otra aclaración muy importante del mecanismo COVAX es que los países reciben el número de dosis que pidieron proporcionalmente en cada una de las entregas a su población. Si Argentina pudo firmar con AstraZeneca y no por Pfizer, por lo que acabamos de explicar, no significa bajo ningún punto de vista que Argentina vaya a recibir menos vacunas, va a recibir la misma cantidad de vacunas. Entonces, es muy importante que podamos transmitir con calma, con muchísima eh, templanza, toda esta información, porque con una palabra se pone en riesgo muchísimo y estamos en el medio de una pandemia. Entonces necesitamos que entre cada sector, entre la sociedad, los gobiernos provinciales, nacionales, municipales, los medios, el oficialismo, la oposición, tengamos una actitud responsable para poder transmitir la verdad. Muchas gracias.